jugar a... A ver a qué vicio... Kinos Dragon estaría bien. ¿Por qué no va? ¡Cago en Dios! Que quiero jugar a Kinos Dragon, tío, no va. ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta que no va! ¡Vamos a solucionarlo! ¡Ya! Muy buena gente, bienvenidos a un video de Rim Pedro, tu canal de videojuegos. Estamos aquí hoy para arreglar una cosita del HyperSpin, ¿vale? Ya que gracias a nuestro suscriptor, Juan Requena, ¿vale? Aquí te mando un saludo muy grande, tío, gracias por la info, ¿vale? Pues detectó que había varias rooms que no funcionaban, cosa que me extrañó bastante porque en principio cuando meto un juego nuevo en el HyperSpin, meto el juego, lo pruebo y cuando veo que funciona, entonces es cuando le meto ya pues el título, el vídeo, el tema y demás, ¿vale? Y todos estos juegos, pues hubo un día que los puse y funcionaban, porque la prueba está que las rooms están ahí dentro, ¿vale? Pero bueno, no sé por qué han dejado de funcionar. No sé si es porque, bueno, normalmente cuando enciendo HyperSpin hay que tener apagado el antivirus desconectado. Y alguna vez se me ha dado ya encendido con el antivirus. Puede ser que el antivirus se haya cargado, pues, alguna de estas rooms. Vale, en total creo que hay 25. Las he podido restaurar todas, menos la de la versión que hay de F0 para el MAME, ¿vale? Que no tengo huevos a hacer la correr de esa room. Me la he bajado de un montón de páginas, todas las que he encontrado, y ninguna la puede hacer funcionar, ¿vale? Las rooms que fallaban, que ya están arregladas, os las comento. Hostia, me estoy desmayando con el puto foco, tío. Y la he ido arreglando. Una era 1943, The Battle of Midway, ¿vale? Ya está arreglada. Arkanoid, Bucky O'Hare, Capitán Comando, Darius, Desert Assault, DJ Boy, F-Zero, esta blanca que no está arreglada, G-Joe, Guardians of the Hood, Gunbeard 2, Martial Masters, Monster Maules, Oak Foxes, Sky Adventure, Tourist in Time, la versión de 4 players, ¿vale? Terra Cresta, The King of Dragons, The King of Fighters 99, The Simpsons, la versión de 4 players también, Violent Storm, a ver, Ice Climber, ¿vale? Que es esta versión de NES, World Heroes 2 Jet, X-Men, la versión de 4 players, y Chain Serena, ¿vale? Bueno, están todos arreglados menos la de F-Zero, ¿vale? Y aquí en la descripción del vídeo os he dejado una descarga también de Mega con estos juegos para que lo arreglemos, ¿vale? Ahora directamente veréis cómo hay que hacerlo, ¿vale? Para meter estas rooms en HyperSpin y que funcionen, ¿vale? Por una parte haremos esto. Por otra parte, el tutorial va a continuar y voy a enseñaros cómo lo he hecho con, por ejemplo, con creo que es con la de Arkanoid, que lo he grabado, cómo he hecho la del run de Arkanoid para arreglarlo, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor ahora fallan estas, pero más para adelante quizá pues falla alguna más, o queréis meter algún juego más y no funciona, ¿vale? Pues una forma de hacerlo, hay varias formas, os voy a enseñar una que es como hice yo la de Arkanoid, que a mí me funcionó esa la primera, pero luego también os voy a dar soluciones por si es no funcionara esa forma, pues hay varias de ir testeando cosas para ver cómo puede hacer a correr la room, ¿vale? Y nada, vamos a ello, vamos al tuto y ya está. No vean, ¿no? Estaba aquí midiendo, yo estaba aquí editando el vídeo, ¿vale? Y me he dado cuenta que no. Que lo voy a hacer es que en este vídeo vamos a arreglar esto, las 24 rooms del HyperSpin, que ya he subido. Y en otro segundo vídeo que suba a continuación, el tuto de cómo se puede arreglar más o menos el tema de la room, ¿vale? Como hay varias formas que hay para testearlas y por lo menos intentar solucionarlo de que funcionen, ¿vale? Así hay dos vídeos, uno con para arreglar esto y otro con el tuto. Así la gente que busca el tuto no tiene que comerse esta parte de actualizar el HyperSpin, ¿vale? Y nada, seguimos. Bueno, si habéis descargado lo que hay en la descripción, os encontráis con esta carpeta, ¿vale? Que tenemos aquí unos cuantos archivos en WinRAR y una carpeta que pone Violent Storm, ¿vale? En principio vamos a entrar en estas carpetas de aquí, que son los juegos, ¿vale? Cogeremos todas estas carpetas y le damos un seleccionar todo, ¿vale? Así. Y botón de la derecha, copiar. Ahora vamos al donde arranca HyperSpin, ¿vale? Aquí y le damos a abrir la aplicación del archivo. Aquí nos vamos a emuladores, MAME y ROMs. Y aquí hacemos un
botón derecho, pegar. Le marcamos esto. Vale. Ya tenemos todos los juegos de nuevo funcionando. Vale, vamos a hacer una pequeña prueba enseguida. Vamos a probar, por ejemplo, no sé. A ver alguno que haya por aquí. A ver. Tengo que actualizar. No sé. Por ejemplo, también fallaba. Y carga. Puto teclado, tío. Vale, Gumbir 2. Mario, vale. Carga, de puta madre. Vale, ya está. Perfecto. Bueno, pues nada, gente, esto ya está arreglado. La 24 no está funcionando, ¿vale? Lástima esa que no se puede hacer nada, por lo menos de momento no puedo hacerlo. Disculpas también por el tema del audio, porque el micrófono, no sé, no acabo de cuadrarlo bien. Tira al final del audio del móvil. Bueno, una locura, como siempre. Pero bueno, aquí está el vídeo y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que por aquí ando, ¿vale? Bueno, gente, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un abrazo. Chao.